Estamos en el horno. Hola, estamos en el horno con Peta. Hoy es día de ñoquis. Vamos a hacer ñoquis de mandioca y para acompañar vamos a hacer un estofado de pollo que se deshace. Rico, riquísimo, sabroso, esos aromas que te hacen acordar antes. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a usar muslo de pollo, dos cebollas, dos dientes de ajo, laurel, caldito de verduras Knorr, un kilo de tomates, mandioca, 100 gramos de mozzarella, una taza de harina, un huevo, pimentón ahumado, orégano, la mandioca pelada, ahora la hervimos. Aceite de olivo. El muslo, le separé las patas de las caderitas. Bueno, y ahora entra la cebolla. Dientes de ajo. Dos hojas de laurel. Pimentón ahumado. Caldito de verduras. Un kilo de tomates rallados. Sin la piel. Sal. Orégano. Puré de mandioca. Vamos a hacer algo así como una corona. Una cucharada de sal más o menos. Amasamos. Un poco más de harina. Una masa, media hora en la heladera. Llegan los ñoquis y se le da una vuelta. ¿Vieron? Ahí van saliendo.
lista. Y en el horno. Pan de ajo. Este plato está listo. Si les gustó, déjenme abajo los comentarios, escríbanme qué quieren que les cocine y se los voy a hacer. Denle me gusta al video, compártanlo, suscríbanse al canal, denle click ahí a la campanita. Buen provecho y nos vemos en la próxima.